Jardín, Ciudad de Región, Prosperidad Municipal. Muy buenas tardes, los saludamos desde Jamundí, la perla fina del Valle del Cauca. Como siempre, cada 8 días presentándoles las riquezas, el desarrollo y las oportunidades que ofrece nuestro municipio de Jamundí. Definitivamente Jamundí es una ciudad para vivirla y disfrutarla, pues se respira un nuevo ambiente lleno de prosperidad municipal. Bienvenidos a Jamundí Ciudad Región, el magazine de Jamundí para Colombia y el mundo. Redoblar el pie de fuerza de la policía y dotar de equipos a la institución fue una de las iniciativas de John Freddy Pimentel cuando llegó hace 3 años y medio a la alcaldía de Jamundí. No solo doblando el pie de fuerza, instalando cámaras, diseñando estrategia de fortalecimiento de plan cuadrantes, se puede mejorar la interacción con la comunidad. Por eso hemos articulado con los auxiliares bachilleres, con los diferentes cuadrantes, interacción en acciones cívicas con todos y cada uno de los ciudadanos, en coordinación con las juntas de acción comunal, con limpieza de parques, con actividades culturales, estrategias comunitarias como el Club de la Gente Legal, policía comunitaria. Por eso hoy, el apoyar estas iniciativas, no solo aumentando el pie de fuerza, sino decisiones trascendentales como las que tomó este gobierno, que también me apostó a eso. La intención es hacer con este parque automotor el mayor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, para lograr que todos estos ciudadanos se vean verdaderamente representados en su bienestar y en su seguridad. Jamundí, ciudad de región, prosperidad municipal. Se ha convertido en tierra de campeones mundiales en diferentes disciplinas que lo convierten en una potencia deportiva. Esta es la Escuela de Formación Deportiva de Judo, dirigida por el entrenador Ruperto Guauña, desde el año 1995. En este momento nos encontramos en el Coliseo B Alfaguara con Ruperto Guauña. Él es el entrenador que dirige la Escuela Deportiva de Formación de Judo. Ruperto, hablemos acerca de los inicios de esta gran escuela. Sí, efectivamente, para todo el occidente colombiano, nosotros efectivamente empezamos en el año de 1995 ese trabajo de judo y... En la actualidad, pues precisamente estamos cumpliendo 20 años y en estos 20 años se nos han enredado resultados como son panamericanos, suramericanos, copas del mundo, campeonatos del mundo y olímpicos con Yuri Alvear Orejuela. ¡Tricampeado mundo! ¡Yuri Alvear da Colombia! A delegação da Colômbia comemora demais. Parabéns, Yuri Alvear, tricampeão mundial de judô. Desde ese entonces ha formado grandes deportistas judocas que se han convertido en un ícono para Colombia y el mundo. En judo tenemos selecciones sub-13, sub-15, 18, 21 y mayores. En cada categoría tenemos 8 mujeres y tenemos 8 hombres. Generalmente nosotros aquí en Jamundí ya se nos ha vuelto como una costumbre en cada categoría aportarle a la selección Valle y a la selección Colombia entre 5 y 8 muchachos. Ya que es un deporte, pues te ayuda a mantener tu estado físico y pues los beneficios que trae a nivel del colegio, que tienes como mínimo tienes asegurado tu carrera universitaria. La parte que más me gusta de judo es cuando uno escoge estado físico y coge masa muscular. Y uno no se vuelve, que digamos, una persona ociosa, no es que uno esté haciendo nada, sino que uno se ejercita acá. Los entrenamientos se realizan de lunes a viernes desde las 3:30 de la tarde en el Coliseo Alpaguara de Jamundí. De manera gratuita, asisten más de 50 jóvenes entre los 6 y 15 años de edad,
con el sueño de lograr triunfos como el de Yuri Alvear Orejuela, quien se formó en esta escuela y hoy en día ha sido triple campeona mundial de judo. Esta se puede decir que es una de las escuelas de judo más importantes del Valle. Primero, por los resultados que ha dado nuestra campeona Yuri Alvear, pero también porque han salido diversas personas deportistas que en este momento están dando buenos resultados. Hablemos un poco, contémosle a la gente acerca de esas personas, campeonatos panamericanos, otras competencias que hayan realizado. Sí, efectivamente, detrás de Yuri viene Marlene Rodríguez, que es la coequipera de Yuri Alvear, que inclusive acaba de estar un mes en Japón, en Tokio exactamente. Igualmente tenemos a la campeona panamericana Brigitte Carabalí, que en este momento no se encuentra porque está compitiendo en otro lado. Hace un mes llegamos de Costa Rica, donde quedó campeona panamericana en categoría cadetes. Igualmente tenemos a Francisco Balanta, que participó en Lima, Perú, también Erika Lazo, Cindy Mera, que estuvieron participando este año no solamente en Campeonato Panamericano y Sudamericano, sino también en un circuito panamericano que realizamos en el mes de marzo en Panamá y luego pasamos a Costa Rica al Panamericano, y en este momento estamos clasificados para Supérate Internacional, que se va a realizar en el mes de diciembre en Ciudad de México. E igualmente decirle a todos los vallecaucanos que de las 8 divisiones de peso que tiene la selección Valle Femenina, pues 7 son de Jamundí. Gracias al compromiso y disciplina que Ruperto Guauña le imprime a la formación de estos jóvenes, se han obtenido grandes resultados, como la clasificación de la mayoría de los deportistas a los Juegos Departamentales 2015 y 5 nuevos campeones nacionales sub-13. Además de que muchos de ellos trabajan con la selección Valle en Cali. Un factor relevante para la realización de los entrenamientos y con ello la construcción de los sueños de estos jóvenes es la gran ayuda que la administración del alcalde John Freddy Pimentel les ha brindado. Bueno, ese es un punto importantísimo, son nuestros principales patrocinadores, porque de hecho en este sitio donde estamos generando la nota, pues esto es de la administración. Si nosotros no tuviéramos este sitio, si no tuviéramos agua, luz, teléfono, si no tuviéramos quien nos pague nuestros salarios, pues nosotros no podíamos efectuar este trabajo. Pues es muy importante, ya que las enseñanzas que nos ha dado nuestro profesor siempre han sido en base de una persona integral que te tiene que ir bien en todos tus aspectos, tanto como en el estudio como en el deporte. Si no estás bien en los dos, no puedes seguir entrenando. Pues yo les invito a todos a que practiquen deporte, porque pues es muy bueno, aparte de que te ayuda a ser persona humilde, conoce muchas partes, y muy bueno porque mantiene la mente ocupada. Ella es Isabela Villegas y con tan solo 14 años se perfila como el futuro del BMX en Colombia. Estamos con Isabela Villegas, ella tiene 14 años y es un orgullo para todos los jamundeños porque en este momento se perfila como una de las mejores en el campo de motocross. Isabela, bienvenida y cuéntanos un poquito acerca de por qué elegiste este deporte, que casi siempre es para los hombres, es un deporte muy rudo. Buenas tardes, pues sí, me gusta muchísimo este deporte porque pues me parece pues diferente a todos los demás, que pues las personas mucho dicen que una mujer tiene que hacer como patinaje o cosas así, pues es como diferente. Me gusta también pues sentirme pues más que todo como la adrenalina que se siente al hacerlo. Es oriunda del municipio de Jamundí. Y aunque se dice que este deporte está hecho para hombres, a ella esto no le inquieta porque se describe como una niña que le encanta la adrenalina. Y no le teme a caerse y sufrir las dolencias que realizar este deporte le exige. ¿Hace cuánto estás practicando el deporte? Voy a cumplir 3 años, lo hago desde el 2013.
desde diciembre del 2013 y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ha participado en los campeonatos nacionales de motocross y este año obtuvo el tercer puesto, un logro que enorgullece al pueblo jamundeño y demuestra que gracias al apoyo de la administración municipal, jóvenes como Isabela pueden lograr sus sueños. Voy del tercera en la general de femenino y también compito con hombres en 85 y me ha ido muy bien. La alcaldía me ha ayudado con una parte económica, me ha ayudado con viáticos y cosas así, que me han servido mucho, gracias a Dios. Actualmente se prepara para competir en la ciudad de Manizales por un puesto en la selección colombiana de motocross y poder viajar a Perú a representar nuestro país. Hola, mi nombre es Isabela Villegas, soy piloto del Nacional de Motocross. Soy Team Potenza, Creamigo Motul y Artworks, y quiero invitarlos a que sigan conectados con Jamundí, Ciudad Región. Jamundí, Ciudad Región, Prosperidad Municipal. Para que haya reconciliación, debes sacar el odio de tu corazón. Cúrate. Justicia. Perdón. Es también como ponernos en los zapatos del otro y escuchar también al otro. Entonces hoy me pongo la curita de la tolerancia. Todos aspiramos a la bendición de Dios. Tengamos en cuenta que sin perdón no hay bendición. Para poder que haya una reconciliación de corazón, tiene que haber primero el respeto. Por eso en este momento accedo a ponerme la cura. Hoy me pongo la cura para la reconciliación de todos los ciudadanos jamundeños. Hoy me coloco la cura de la honestidad por la reconciliación. Cura tu corazón. Jamundí, Ciudad y Región, Prosperidad Municipal. El municipio de Jamundí cuenta con una de las mejores bibliotecas del Valle del Cauca, en donde la administración municipal ha invertido en dotaciones tecnológicas para que la población profundice en estudios e investigación. La Biblioteca Municipal Abel Elí Guerrero de Jamundí fue fundada el 29 de febrero de 1980, a través de la fundación dirigida por el comité gestor en cabeza de Víctor Hugo Sánchez Lenis, actual asesor cultural histórico de la biblioteca. Esta biblioteca se inició en los salones del Consejo Municipal de Jamundí en el año 29 de febrero de 1980 y ahí duró hasta el 81. Después se trasladó a la sede de la Casa de la Cultura en un salón especial que se tomó en dicha época para el funcionamiento de la biblioteca. De ahí estuvo desde el 81 hasta el 2005 y se trasladó al piso cuarto de Confandi. Con el paso del tiempo, su sede fue cambiando de lugar, hasta que el 30 de diciembre de 2007 se funda en la antigua estación del tren, la cual fue dada en comodato por parte de Ferrocarriles en el gobierno de William Darío Sicachá Gutiérrez. La biblioteca presta servicio de sistema, de asistencia en sistema, presta servicio de préstamo de libros y está abierta para la consulta, la investigación y la lectura desde las 7 y media a.m. a las 12 en punto y de 2 a 5 y 45 p.m. de la tarde, de lunes a viernes. Vienen muchos estudiantes interesados en investigar y consultar las tareas. Se hacen cursos de sistemas con el profesor Diego Ibagón para adultos mayores los miércoles de 2 a 3 de la tarde y los jueves de 9 a 10 y media de la mañana. Diariamente la biblioteca, además de facilitar libros a la comunidad para consultas e investigaciones, dicta cursos gracias a diferentes alianzas con el SENA. Pero algo que definitivamente le ha proporcionado un beneficio a los habitantes del municipio de Jamundí
es el apoyo recibido por la administración del alcalde John Freddy Pimentel, ya que gestionó la entrega de 20 computadores para educar. Con esta iniciativa se ha logrado que cientos de personas puedan acceder a la tecnología y al servicio de Internet de manera gratuita. Además de la ejecución del programa de implementación de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, en donde se realiza una inducción del uso de computadores e Internet al adulto mayor. La biblioteca está ubicada en el tradicional barrio La Estación y presta sus servicios de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 5:45 de la tarde. La invitación es para que visiten uno de los patrimonios del municipio de Jamundí, que día a día se fortalece más con la inclusión de diferentes programas que infunden el hábito de la lectura y el desarrollo educativo de la comunidad jamundeña. Encontramos un municipio que no avanzaba en materia de cultura digital en un 10%. Hoy hemos crecido un 85%. Pasamos de tener 68 instituciones educativas en las cuales no había presencia del Ministerio de las TICs en cofinanciación con el municipio a tener más del 80% hoy cubiertas. Pasamos de tener un computador por cada 3 niños cuando la cobertura antes era 0. La sinergia entre el ente territorial y el gobierno nacional en proyectos puntuales con el Ministerio de las TICs, tablets casi 4.000, 18 kioscos digitales, 3 puntos digitales hacen de que Jamundí avance hacia la vanguardia con ciudadanos TICs que hemos venido capacitando, adultos mayores en puntos específicos como la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal. Para nosotros es muy importante que hayamos hoy llegado al objetivo central de tener por cada 3 alumnos una tablet. El Ministerio de las TIC ha sido nuestro mejor aliado. Hemos cofinanciado gran parte de los proyectos, no solo con los kioscos digitales o los puntos digitales, sino en computadores para educar, con las tablets, con Vertit, que es una estrategia focalizada en la discapacidad visual, ha sido una de las alternativas hermosas que ha generado el Ministerio y la cultura digital en nuestro municipio. Muchos de ellos han salido beneficiados. Muy importante también que en el proyecto de vivienda de 1,000 apartamentos gratis se capacitaron más de 1,000 familias en programas de hogar digital, dando la comodidad a cada ciudadano perteneciente a este sector a alcanzar un nivel de aprendizaje acorde a las necesidades básicas de estos sistemas. Los kioscos digitales han sido una estrategia fantástica del Ministerio de las TIC para alcanzar esa cultura digital. El primer lanzamiento nacional se hizo desde San Vicente, zona apartada de nuestro municipio, y ver el rostro de felicidad de esos niños interactuando con el ministro y con el ministerio fue algo fantástico. La zona rural plana y alta de nuestro municipio es muy distante y encontrar cómo hay una interacción digital de niños, de adultos mayores con el mundo ha sido una experiencia fantástica, no solo en emprendimiento, en educación, sino en poder comunicarse con familiares en el exterior, ha sido una experiencia que hoy resaltamos y el esfuerzo, no solo del municipio, sino del gobierno nacional, que ha sido la sinergia que permite que este tipo de sueños se cristalicen. Jamundí, ciudad y región, prosperidad municipal. Hablamos con los habitantes de Jamundí para conocer su opinión sobre el desarrollo urbanístico y de infraestructura del municipio. Vemos que ahora, acabándose ese periodo, las cosas van surgiendo, ¿no? Vemos que el parque municipal ha cambiado. Hay un parque en el cual las familias pueden disfrutar un tiempo, un fin de semana, venir acá a relajarse un rato. Vemos que han hecho muchas obras aquí en Jamundí. Considero que Jamundí ha desarrollado escenarios que han ayudado al esparcimiento colectivo de una manera oportuna, generando cómo las comunidades se van involucrando positivamente dentro de ellas. Sí ha generado espacios que son muy importantes resaltar, los espacios que han diversificado la zona y han traído turistas de una manera consciente. Ha vuelto a resaltar simbologías
que han permanecido y son parte de Jamundí y la ha estructurado a través del tiempo como una comunidad hídrica, y la parte de resaltar esos bienes y esa diversidad natural a través de los monumentos que existen en Jamundí, de los monumentos que son parte de su cultura, me parece que es una manera muy positiva de empezar a generar una apropiación de los escenarios públicos en la comunidad jamundeña. ¿Cree que en estos últimos 4 años Jamundí ha tenido una transformación positiva? Yo creo que sí, porque hace ya 2 años estuve aquí, ahora ya lo veo muy cambiado y muy bonito. Bueno, noté aquí el parque, todo muy cambiado, la entrada a Jamundí, todo eso está bien. Ya al Parque El Cholao yo ya he ido ahí, y es uno de los sitios de aquí de Jamundí que es lo que más viene uno, por ver a ir al Parque de los Cholados a comer cholados. ¿Por qué visitar Jamundí? Jamundí es un municipio mágico, la verdad, cuenta con un potencial a nivel natural increíble. Es un municipio en que en todo lado vas a encontrar una amabilidad, en todo lado vas a encontrar amor, en todo lado vas a encontrar un aprecio, en donde te invitan a ser parte de Jamundí. Considero que es una de las formas en las que las personas vienen a visitar y terminan adquiriendo vivienda, terminan haciendo parte de Jamundí, porque la cultura, porque el proceso hidrográfico, la naturaleza, los escenarios y los paisajes representan un fortalecimiento cultural y dan y presentan una identidad a todo el pueblo jamundeño. Vemos que el parque principal nos muestra algo característico de Jamundí, que como es el parque de los 7 ríos, vemos que resalta cada una de las culturas de cada uno de los ríos, ¿no? Aquí hay unos sitios bonitos, aquí en Jamundí hay unas partes muy buenas para uno, para comer, muchos estaderos. A mí me gusta mucho andar por todas partes, pero Jamundí, Yumbo, todas esas partes así yo vengo. Jamundí, ciudad y región, prosperidad municipal. Les invitamos a visitar y conocer el bello municipio de Jamundí, tierra del Cholado, de los 7 ríos y tierra de campeones mundiales. Regresamos el próximo sábado a las 12:30 del día por nuestro canal Telepacífico. No se olviden de escribirnos en nuestro Facebook, Jamundí-Piso, ciudad-Piso, región. ¡Feliz fin de semana! Jamundí, ciudad y región, prosperidad municipal.